El motivo de la rueda de prensa, como habéis podido comprobar en el titular que os ha mandado Rafa, es hacer una primera reflexión y opinión colectiva que hemos hecho en Izquierda Unida sobre el desarrollo, el transcurso, la planificación y la concreción de la nueva carrera oficial. Para ello nosotros queríamos, bueno, pues decir varios puntos de los que hemos estado reflexionando y de los cuales tenemos una opinión concreta sobre cada uno de ellos, de cómo se ha ido desarrollando y el resultado que nosotros vemos, como digo, de esta carrera oficial. Lo primero, que para nosotros y para nosotras es importante, y es que nosotros y nosotros somos gobierno municipal y que somos, por tanto, tenemos una corresponsabilidad de cómo ha transcurrido todo el proceso de planificación y todo el proceso de desarrollo de esta nueva carrera oficial. Eso en primer lugar, y nos gustaría que quedara bastante claro. En segundo lugar, decir que desde varias áreas que representa o que tiene Izquierda Unida en el Gobierno Municipal se ha venido desarrollando y hemos estado involucrados en el desarrollo y la planificación de esta carrera. Quizás la que más involucrada está es infraestructura, que está aquí mi compañera Amparo. Y una de las primeras conclusiones a las que hemos llegado es que de lo que se planificó en su momento a la concreción de luego lo que ha habido, lo que ha sido la carrera oficial, ha habido importantes cambios que no coinciden con la planificación y con la concreción. Para desarrollar estos cambios o cómo se ha producido la concreción del mismo, bueno, pues le dejo un par de minutos a Amparo, otra, bueno, lo que necesite para explicar esas modificaciones que para nosotros son modificaciones importantes porque no era lo que nosotros habíamos planificado de la nueva carrera oficial en nuestra área. Gracias, Pedro. Bueno, como sabéis, a finales de octubre en Infraestructuras recibimos la propuesta de la nueva carrera oficial en Infraestructuras por parte de la agrupación de cofradías. Se planteaba, como sabéis, la ocupación de los alrededores de la mezquita, de las calles aledañas, si bien se señalaba que la carrera oficial también correspondía, aunque sin ocupación con palcos, el patio de los Naranjos. De tal manera que, como le plantearon desde el primer momento, la entrada a la catedral, como ya había sido en otras ocasiones, si bien es verdad, digo, esta vez como carrera oficial. Nosotros tuvimos ese plano con el que contamos lógicamente con los informes de movilidad y accesibilidad, cuestiones importantísimas para garantizar esa carrera oficial. Y lo que hicimos fue la propuesta desde infraestructura de un número concreto de palcos en la parte, digamos, exterior, que es la que se había, como digo, planteado desde el principio. En ese momento, la agrupación de cofradías lo que hace es proponer que también haya palco en el patio de los Naranjos. Con lo cual, ese espacio además lo montan ellos, lo monta la agrupación de cofradías, no lo monta infraestructura. Y nos da la sensación de que hemos ido construyendo esta carrera oficial de manera un poco precipitada. La segunda reflexión es que con el plano definitivo, ese primer plano de la parte externa, nosotros lo primero que dijimos fue que nos daba la sensación de la privatización del espacio, que iba a ser muy difícil que se garantizara el paso entre barrios, o sea, que se iba a cerrar un espacio muy importante y que además es conexión de sur con centro y de una serie de calles importantísimas y muy de paso, especialmente en los días de Semana Santa, que son ocupados por el turismo en la zona de la mezquita, como es natural, y que nos daba mucho respeto que ese espacio se privatizara. Se nos dijo que no. Y al final el resultado ha sido otro. Y a nosotros nos parece que la privatización de ese espacio, como luego abundará Pedro después, nos parece una pérdida tremenda. Independientemente de esto, Infraestructuras ha montado dónde y cómo se le ha dicho, quiero decir, agradecer desde aquí la labor espectacular bajo mi punto de vista del montaje que se ha hecho y sobre todo al equipo, digo, de montaje, de pavimentación, porque sabéis que se han quitado cualquier tipo de obstáculos que se nos han ido diciendo que había que quitar, al de poda y al de alumbrado, que ha retirado también cualquier tipo de farol que pudiera estorbar a los pasos. Vale, bueno. Muchas gracias, Amparo. Ahora luego seguimos con las preguntas que queráis
que queráis hacer. En segundo, en tercer lugar, porque ese era, digamos, el segundo punto, en el tercer punto decir que entendemos nosotros desde Izquierda Unida que no ha habido un proceso participado para la planificación y el desarrollo de esta carrera oficial. ¿Por qué informar al Consejo del Movimiento Ciudadano, informar al Consejo de Distrito Centro o informar al Consejo de Distrito Sur no es participar? Eso es informar. Son dos cosas completamente diferentes y además en ese proceso participado no se ha contado ni con la Federación de Comercio, ni se ha contado con los hoteleros, ni se ha contado con los hoteleros de la zona, que como podéis ver en diferentes vídeos que además se han publicado por algunos medios de comunicación, pues tienen un malestar importante. En este sentido nosotros no somos muy autocríticos, porque entendemos que nosotros teníamos que haber velado porque ese proceso participativo, ese proceso participado se diera para la carrera oficial, porque bueno, lo hemos dicho y lo hemos repetido los dos partidos que formamos el gobierno, que nosotros somos un gobierno de diálogo, un gobierno que queremos construir las cosas con la gente, que queremos hacer las cosas lo más colectivamente posible y que para otros casos sí se ha formado estas comisiones y estos procesos participativos y sin embargo para un evento tan importante pues no se ha hecho. Y ahí somos autocríticos porque entendíamos que nosotros teníamos que haber velado porque fuera un proceso, como digo, participado, fundamentalmente y sobre todo con el Consejo del Movimiento Ciudadano y con el Consejo de Distrito Centro y con el Consejo de Distrito Sur, que son y han sido los más afectados. En cuarto de lugar, decir que nos negamos rotundamente, y esto es muy importante, actuaciones que tienen que ver en el futuro con la privatización del espacio público. No es posible que los cordobeses y las cordobesas no puedan pasar por calles o por plazas de nuestro casco histórico, mientras que otros y otras sí puedan hacerlo simplemente por el hecho de que hayan pagado. Pagado para pasar o pagado para sentarse en una silla o en un palco. Y además se dan circunstancias que tampoco entendemos, como un guardia jurado o personas que vemos en los vídeos que no sabemos identificar, son los que le niegan el paso a ciudadanos y a ciudadanas cordobesas para que no pasen por calles y por vías públicas. Eso tenía que haberlo hecho una autoridad, y la autoridad sabéis que siempre es la policía local, la policía nacional o que la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Por lo tanto, no vamos a estar más en actuaciones como esta que se desarrollen en la de la privatización del espacio público. En quinto lugar, decir que tenemos más que certeza, no duda, sino más que certeza de que esta nueva carrera oficial tiene impacto sobre el patrimonio y tiene impacto sobre negativo sobre una zona que es patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO, tanto la mezquita catedral como el casco histórico en la zona de la Judería. En sexto lugar, decir en relación con el turismo varias cuestiones que para nosotros son importantes, y esto lo hacemos con datos, no lo hacemos que es un error vincular, esto también es importante, es un error vincular los datos turísticos que se han dado con la nueva carrera oficial. Es decir, los datos turísticos que tenemos hoy encima de la mesa, en eso coincidimos con los que se han dado y con las diferentes asociaciones y colectivos que han dicho que son unos magníficos datos turísticos. Es verdad, son los datos empíricos, los datos fríos, son magníficos, pero no se pueden vincular a la nueva carrera oficial. Eso yo creo que todos deberíamos estar de acuerdo, porque alguien que venga de Frankfurt, de Nîmes, pues no conocía la carrera oficial. Imaginaros, no lo conocíamos nosotros, imaginaros a alguien que venga de afuera, ¿no? Por lo tanto, no hay una vinculación entre los datos turísticos y la nueva carrera oficial. Y sí entendemos que la nueva carrera oficial tiene impacto negativo sobre el turismo. ¿Y en qué nos basamos? Nos basamos en la cantidad de quejas que tienen y que tenemos de los turistas, de los hosteleros y de los hoteleros de nuestra ciudad. Es decir, que un turista venga a Córdoba y que no pueda pasear por el casco histórico libremente, que no pueda visitar nuestro patrimonio más importante, que es la mezquita catedral, que el
aumento de recesión de visitantes la mayor parte de los días, a las 10:30 de la mañana, ya tuviera que estar cerrado, etcétera, etcétera, no es bueno para el turismo. Yo pongo un ejemplo para abstraernos de la realidad de Córdoba. Si uno va a visitar Roma en estas fechas, que es cuando podemos las vacaciones, y vamos a visitar Roma y vamos a visitar Coliseo, y un mes antes lo tenemos lleno de tubos, lo tenemos en el montaje de lo que ha sido los palcos y la silla de la Semana Santa, y si tenemos vacaciones en Semana Santa y vamos a visitar el Coliseo y no podemos entrar al Coliseo, a ninguno de los que estamos aquí le gustaría. No nos engañemos, ¿no? Eso es una realidad objetiva. Y eso es lo que ha pasado en esta carrera oficial, en esta nueva carrera oficial. Y es que ha habido miles y miles de turistas que no han podido visitar nuestro casco histórico y que no han podido visitar la mezquita catedral. Por lo tanto, no es vinculante los buenos datos turísticos que tienen que ver con la época donde se ha desarrollado la Semana Santa, que tiene que ver con el buen tiempo que ha hecho en esta Semana Santa, que tiene que ver también con el ascenso de turistas que llevamos los dos últimos años y que ya hemos hablado muchísimas veces de por qué se está dando este ascenso de turistas, y por lo tanto nosotros creemos que esta nueva carrera oficial, como está diseñada en la actualidad, no es buena para el turismo, y nos basamos en los cientos de quejas que tenemos de hoteleros, de hosteleros y de turistas que han venido a nuestra ciudad. Mirad, la reflexión y las opiniones que nosotros traemos aquí hoy desde Izquierda Unida no es solo del grupo de concejales de Izquierda Unida, más la organización, que ayer estuvimos reunidos. Tiene que ver también con encuentros y con conversaciones que hemos tenido con comerciantes, con el Consejo del Movimiento Ciudadano, con vecinos, con miembros de los consejos de distrito de sur y de centro, con hosteleros, fundamentalmente de la zona, y también con cofrades, con los que también hemos podido hablar, con los que también hemos hablado y con, también nos han trasladado algunas de las cuestiones que hemos estado aquí hablando hoy. Nosotros, como Grupo Municipal, también queremos agradecer a todos los funcionarios, a todas las funcionarias que han estado participando durante toda la carrera oficial y que han hecho un magnífico trabajo: policía local, bomberos, protección civil, por supuesto, porque gracias a ellos, a ellas y, como no, pues, y eso es evidente, a la agrupación de cofradías, se ha hecho una Semana Santa que, bueno, no ha tenido ningún problema más allá de 4 o 5 incidentes leves. Y terminamos con dos concreciones y una propuesta, que para nosotros es quizás lo más importante de esta rueda de prensa. Las dos concreciones. Lo primero, nosotros no vamos a volver a ser corresponsables de la privatización del espacio público en nuestra ciudad de la manera y de la forma que se ha hecho en esta carrera oficial. Y una segunda concreción es que no vamos a volver a ser corresponsables de una carrera oficial que no tenga un proceso participado, un proceso participativo real. Repito, las dos concreciones. Que no vamos a volver a ser corresponsables de la privatización del espacio público en nuestra ciudad, como se ha dado en esta carrera oficial. Y, en segundo lugar, que no vamos a volver a ser corresponsables de ninguna carrera oficial que no tenga un proceso participado real. Y una propuesta. Y la propuesta es que, para hacer las cosas un poco mejor, proponemos crear una comisión de evaluación y de valoración de esta carrera oficial, donde esté el Ayuntamiento, donde esté el Consejo del Movimiento Ciudadano, los hosteleros y los hoteleros, donde esté la Federación de Comercio y donde esté, como no, la agrupación de cofradías. Que se valore, que se evalúe lo que se ha hecho en esta carrera oficial y que esta misma comisión prepare la Semana Santa y la carrera oficial de 2018, que es lo que toca a partir de hoy. Y sin más, las cuatro que estamos aquí, quedamos a vuestras preguntas. Si la hubiera, claro. ¿Y qué fue la decisión de no permitir la entrada en las calles cuando el primer día creo que sí que se permitía la entrada con las vías paralelas a la carrera oficial? Y no sé si culpan de ello a su socio de gobierno, que en este caso quien tiene la competencia es el Consejo de Seguridad, Emilio Puente. No, nosotras más que culpar, me cae una palabra un poco. Supongo que cuando. No, hombre, supongo que. Una parte de la reflexión. Nosotros ya lo dijimos, que soplar y sorber es imposible. No sé si algunos acordáis que di una rueda de prensa en Sadeco, donde lo dijimos con total naturalidad y tranquilidad, que cuando decíamos palco
y flujo de personas en el patio de los Naranjos o en otras zonas de la carrera oficial, que eso era sopla y sorba, sopla y sorbe a la misma vez, y que eso, desde el punto de vista de la seguridad, ¿os acordáis, no?, que algún palo me cayó mediático, ¿no?, por decir eso, que eso no era muy sensato, ¿no? Y claro, al final se termina aplicando la sensatez de la seguridad, y es no pasando, no dejando que haya flujo de personas y creando, bueno, pues un búnker de la carrera oficial, un búnker de lo que es el espacio público del casco histórico. Esa es una decisión que se toma seguro, no por gusto, se toma por seguridad, y se toma porque técnicamente los que llevan los temas de seguridad entienden que eso hay que hacerlo, y luego a partir de ahí seguro que el responsable de seguridad político la toma en función de una digamos de, bueno, de lo que le piden los técnicos de seguridad que se haga. O sea, no yo estoy convencido de que no se hace eso a posta, sino todo lo contrario, se hace porque lo que se aconseja desde seguridad sea eso. Pero también lo desconozco, ¿eh? No hemos tenido, hasta donde yo sé, no hemos tenido conversaciones sobre este tema. ¿Qué ha costado más al ayuntamiento económicamente esta nueva carrera? Bueno, hay que hacer un estudio de cuánto ha costado, absolutamente transparente, de cuánto ha costado esta nueva carrera oficial desde todas las áreas, ¿no? Desde seguridad, por ejemplo, a infraestructura, a Sadeco, en fin, todas las áreas que han participado tienen que tener un presupuesto de cuánto cuesta esta nueva carrera oficial, y yo creo que, bueno, tampoco sin ninguna novedad y con total normalidad y transparencia decir, oye, pues un evento cuesta X y los ciudadanos tienen que saberlo. Cuando dice que no van a volver a ser corresponsables de la privatización de las calles, ¿eso en la práctica qué significa? ¿Llevando áreas como la de turismo e infraestructura, que no participarían en las reuniones, delegarían en la... Dile tú, venga, estoy hablando de eso. No. Vamos a ver, que haya acceso, o sea, que los accesos sean de libre disposición por cualquier ciudadano que quiera pasar por ahí, bien para llegar a su casa o para acceder al barrio de al lado. Quiero decir que esos accesos no estén cerrados, ni más ni menos. Que se garantice que ese libre acceso es realmente libre. En el plano definitivo sí que había unos accesos de paso peatonal, que al final han terminado cerrándose. A eso nos referimos concretamente. No, pero yo lo que le pregunto es que ¿en qué se traduce en la práctica que Izquierda Unida anuncia que no volverá a ser corresponsable de la privatización de las calles? Eso significa que cuando se diseñe la Semana Santa del año que viene y si se plantea en similares condiciones como esta... Nosotros no vamos a participar. Claro. En las mismas condiciones, no en similares, en las mismas, porque si realmente... ¿Puede dejar de participar teniendo alcalde de turismo, del diseño o la responsable de infraestructura, del que hace se mande la...? Evidentemente. Pues tendremos que abrir ese debate en el equipo de gobierno, ¿no? Claro. Eso es lo que queremos hacer. ¿No? Lo que queremos es participar, mira, y no, para nosotros y para nosotras. Más contundente. Desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de modelo de ciudad, desde el punto de vista de lo que nosotros queremos representar como un gobierno progresista, yo creo que esto lo tendría que tener claro todo el mundo. No es posible, ni es viable, en nuestro concepto y en nuestro modelo de ciudad, que tú puedas pasar por una calle o puedas disfrutar del espacio público en función de que pagues o no pagues. Eso no es posible. Y nosotros estamos dispuestos a barajar todo tipo de opciones para que la Semana Santa sea mucho más plural, sea mucho más pública, sea mucho más popular, por decirlo de alguna manera, que la podamos entender, ¿no? Y nosotros estamos dispuestos a abrir todo ese debate. Y nosotros lo que queremos además que se abra ese debate con todas las personas que hacen ciudad y que viven en la ciudad, desde los hosteleros, al Consejo del Movimiento Ciudadano y a los que vivimos en el casco histórico.